Bienvenidos, este es En Tacones Televisión desde Puerto Plata, la 9 del Atlántico, por donde comenzó el turismo en la República Dominicana. Hace 50 años se construyeron los primeros hoteles, los primeros resorts para que los turistas del mundo vinieran a conocer los encantos que tenía República Dominicana. Ya ha crecido mucho, ¿no? Digamos que está al otro lado del este o de Punta Cana, como dicen, como el mundo lo reconoce. Pero Puerto Plata es el inicio, es una localidad, una provincia que está en nuestros corazones porque nos recuerda cómo iniciamos y cómo el mundo nos empezó a ver como un destino turístico para pasar unas vacaciones maravillosas. Desde acá los quiero saludar, invitándoles, por supuesto, a que organicen unas ricas vacaciones acá a Puerto Plata, que es un destino maravilloso. Por supuesto, tiene que viajar por Arajet, porque es la línea aérea dominicana y del continente que viaja hasta República Dominicana de cualquier destino del continente y vienen hasta acá, hasta la Perla del Atlántico, a disfrutar de sus resorts, de su gastronomía, de su gente, de sus paisajes, de su playa o de su malecón, como este que tenemos afuera. Así que bienvenidos a En Tacones Televisión de esta semana desde Puerto Plata, la perla del Caribe, la perla dominicana que se encuentra en la costa norte de la República Dominicana. En Tacones llega a ustedes gracias a Gran Ventana Resort Todo Incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Y a Arajet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Este es el Hotel Casa Colonial, es un hotel boutique de 50 suites que solo incluye el desayuno, no es el modelo todo incluido que se estila acá en República Dominicana, en Playa Dorada, Puerto Plata, con todo el lujo. Es un hotel 5 estrellas para usted, si que le gusta el lujo, si le gusta estar en un hotel muy, muy confortable, pues ese es el propio. Quiero que me acompañen a conocer un poco esta propiedad, nos invitaron a conocerla, me parece espectacular y que este tipo de ofertas también existan en Puerto Plata, porque hay público para todo. Bienvenida. Ay, gracias, don Oli, ¿cómo está usted? Bien, usted. Un placer tenerla por aquí. Qué propiedad tan hermosa. Hotel Casa Colonial, me encanta realmente. ¿Cómo es un poco la historia de esta propiedad? En Puerto Plata, esta propiedad nace a través de una idea de una familia. Ok. Una compañía ahora mismo. Ajá. Que es liderada por mujeres. Sí, sí, yo sé. Entonces, las mujeres al poder. Así es, un toque colonial. Pero la casa es antigua o fue construida así. Fue construida. Construida así con el concepto. Y todo es el concepto colonial. Ok. Ya, ¿y cuánto lleva ya funcionando como hotel? Este hotel fue abierto en noviembre del 2004. Ya. Ah, 20 años. 20 años. Solo son 50 habitaciones, 50 suites. 50 habitaciones suites. Entonces uno llega con este lobby tan hermoso, ¿no? Ustedes vieron qué cosa tan bella. Entonces, y esta decoración, llegamos acá. Este es el concierge, aquí es donde nosotros hacemos todo lo que es el registro de los clientes. De los clientes, claro. Damos sus toallitas de bienvenida. Ah, sí, claro, para el calor. Así es, para el calor. Hola. Una bebida refrescante. Hermoso. Y las mejores atenciones de nuestro departamento de concierge. Ah, sí, total, total. ¿Cuántos restaurantes tiene la propiedad? Tenemos dos restaurantes, este es nuestro restaurante Lucía. ¿Y esta comida? Avalado por la AAA. Nosotros tenemos un extenso menú gourmet. Ofrecemos comida internacional. Comida internacional. Hay opciones para todo, inclusive para los vegetarianos y veganos. Me encanta la decoración. Y miren los jardines.
¿De dónde viene la mayoría de los turistas que vienen al hotel, nosotros al Casa Colonial? Nuestra mayoría de clientes son estadounidenses. Ah, claro. Ese es el mayor porcentaje que recibimos. Sí. Claro está, nos visita gente de todo el mundo. Sí, por supuesto. Nosotros también vamos a aprovechar ahora la facilidad, ¿no?, que tienen también desde Colombia para viajar aquí a Puerto Plata. Pero por favor, el público colombiano, como usted debe saber, Colombia es el tercer país que más turista le genera a República Dominicana. Entonces, este es el veranda. Veranda. Veranda, que es donde sirven el desayuno, que es a la carta. Correcto. No es un desayuno buffet. No es buffet. Ahí está el nivel. Ahí está el nivel. Sí, es una cosa mucho más personalizada. Es un menú a la carta, más personalizado, con total, muchas más opciones. Sí, 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 sí. Y el que quiere estar aquí en la terraza sale. El que quiera disfrutar de la terraza, ¿no? En la también natural, el desayuno. Tenemos esa opción. Desayuno y almuerzo. Y almuerzo acá, siempre la carta. Así nada es. De buffet, todo ahí en la cocina. Y aquí vamos entonces ya para la playa privada que tiene la propiedad. Este es el acceso a nuestra hermosa playa privada. Bellísima. ¿Cuál es la temporada que es donde hay más turistas? Nosotros, temporada alta. Ajá. Empezamos a lo que es mediados de diciembre. Sí. A finales de julio. Así es. Casa Colonial, qué propiedad tan hermosa. Los felicito, de verdad que sí. Es muchísimas otra opción. Gracias. Otra opción de lugar para otro tipo de huésped. Los huéspedes que buscan un hotel 5 estrellas, porque ese es un hotel 5 estrellas. Un hotel de 5 estrellas. 5 estrellas boutique. Con un servicio personalizado. Así es. Y además de todo, que puedan relajarse, ¿no? O desconectarse. Sí. Que es lo que todos necesitamos hoy en día. A los que se casan, ya en saben. En nuestro paquete también ofrecemos cena romántica en la playa, así que tendrán la oportunidad de conocer. Pero por supuesto que sí, para la luna de miel que uno se la pasa en amor. Así es, puro amor. Este es el spa. Bienvenido a nuestro Bagua Spa. Así hola, es. ¿Cómo estás? Excelente, yo soy bienvenida. Muchas gracias. La gente que viene a este tipo de hoteles, le gusta el spa. Le porque gusta vienen muchísimo a relajarse. Así es. Aquí pueden comprar productos, aquí para, productos el spa. Para el spa. Para claro. Mira. Estas son nuestras cabinas. Pues tenemos sí cabinas sencillas y dobles para pared. Sí. Tenemos ya lo que es el gimnasio. Y un gimnasio también para los que les gusta hacer deporte cuando están en vacaciones. Así es. Aquí vienen. Además, se ejercitan disfrutando de la hermosa vista. ¿Se imagina? Ese es el sueño de cualquiera. Hacer gimnasio viendo el mar. ¡Qué maravilla! Está muy bonito. Bueno, y ahora llegamos al agua, a la piscina. Esta es la piscina con qué una área vista espectacular. Hermosísimo. Con bar y todo. Así es, tenemos. Y por supuesto, el ancho mar. ¡Ja! El bar, un área donde los huéspedes pueden desayunar o inclusive almorzar. Y pero al final, es, también tenemos un hotel que recibe familias, ¿no? Así sí, es un no hotel es, familiar. Es un hotel familiar. No es exclusivo para adultos. No es solo para adultos. Todos aunque son bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a conocerla. Esta es su casa. Sí. Esperemos que sí, que la no gente pueda conocer. Por supuesto que sí, que quiera disfrutar de lo que le, a quien le gusta lo exclusivo, acá tienen una opción maravillosa para venir a disfrutar de Playa Dorada, de Puerto Plata, en Casa Colonial. Muchas gracias, de verdad. Bellísimo. También. Tienen que venir, tienen que conocer esta propiedad hermosa en Playa Dorada, al que le gusta lo exclusivo, Casa Colonial. En Tacones llega a ustedes gracias al Colegio Americano.
155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Seguimos por Puerto Plata y ahora estoy en el Ocean World, así con este traje de baño que tengo, porque aquí lo que hay es agua. Ahí está el letrero, es un parque acuático y temático acá en Puerto Plata, en la Novia del Atlántico, que usted no se puede perder. Hay delfines, leones marinos, tiburones, paseo en snorkel, de una piscina como acorálica grandísima que uno cree que está en el fondo del mar. Es espectacular, es un paseo que usted tiene que hacer cuando usted venga a la Novia del Atlántico, porque si no se pierde un buen pedazo. Créanme que es hermoso. Ocean World, gracias a Virgie, que ya voy a conversar con ella, que nos invitó a nuestro equipo para que conozcamos un poco más de este parque, que les hable a ustedes, a nuestra audiencia, bueno, me veo muy sexy, a nuestra audiencia, de lo bonito que es este lugar, que ya tiene 20 años en el corazón de República Dominicana, en el corazón de Puerto Plata, y los lugareños, los isleños y los extranjeros no se lo pierden nunca, así que acompáñenme a ver cómo nos va y todo lo que descubrimos en el Ocean World acá en Puerto Plata, en esta Novia del Atlántico de la República Dominicana. Como yo lo que vine fue a disfrutar, yo por eso estoy así en traje de baño, pero Virgit Heitzen, quien es la directora de Relaciones Públicas de Ocean World, este lugar hermoso, no podemos irnos sin hablar un rato con ella. Virgit, gracias por invitarnos. Felices de tenerlos aquí, Fior, gracias por venir. Este es un anhelo que teníamos desde que nos conocimos allá en Anato, uno de los grandes resultados de hacer esos viajes y esas ferias internacionales, y finalmente te tenemos con nosotros aquí disfrutando de Puerto Plata. Felices. Muy feliz, yo amo Puerto Plata. Puerto Plata es un destino que yo entiendo que a los colombianos les va a gustar mucho cuando terminen de descubrirlo y que van a llegar. Y un atractivo obligatorio es venir a este parque acuático. Quiero que me cuentes un poco de la historia, ¿cómo es? Mira, Ocean World ya cumplió sus 20 años. Es un parque que ya es una referencia en la costa norte y en el país. Recibimos clientes de todas partes del mundo, pero también de todas partes de la República Dominicana. Y es reconocido por su buen servicio y también por ofrecer actividades de interacción con mamíferos marinos, y donde dejamos también un poco de educación sobre la conservación y una experiencia única en la vida, como es nuestra promesa. Total. Puerto Plata se está fortaleciendo nuevamente. Es decir, Puerto Plata es un destino muy interesante porque sube, baja, pero yo entiendo que ahora hay un afianzamiento mucho más profundo. ¿No te parece, Virgit? Sí, definitivamente. Puerto Plata se ha visto dinamizada con la apertura de un segundo puerto de crucero. Una recuperación exitosa después de la pandemia, una preparación increíble, un fortalecimiento en la unión de todos los actores que integran el sector turismo, y en definitiva eso ha resultado en un producto mucho más sólido y muy diverso. Tú como mujer, Virgit, me llama mucho la atención porque dirige el clúster turístico, es decir, ella agrupa toda la cadena de valor de este sector del turismo, que hay muchos hombres, ¿sí? Y tú como mujer ya dirigiendo, una líder, eso no es fácil, Virgit. Eso es lo primero que te iba a decir, que dentro de la industria también se ve en ese aspecto una camaradería, porque yo te pudiera decir que tengo unos compañeros de la industria que apoyan el papel y la participación de la mujer y creen en el liderazgo de la mujer. Y se han dejado liderar y hemos hecho una bonita sinergia. También porque comparto el escenario con una mujer maravillosa, unas dominicanas con muchísimo talento, súper preparada y con una personalidad que echan pa'lante. Entonces hemos hecho un equipo muy lindo aquí. Mira, digamos que todo el que viene a Puerto Plata viene a Ocean World, es obligatorio venir acá. Es decir, 20 años no se cumplen todos los días. Ustedes han fortalecido la relación de los huéspedes, de los hoteles, de los que se quedan en los apartamentos, como un paseo obligatorio a Ocean World. Y yo creo que eso es lo que tú tienes que decirle a nuestra audiencia. Sí, definitivamente. Además que esta es una experiencia
multiedad. Sí. Puede venir la abuelita, como puede venir el niño chiquito. Y en esta época de tanta tecnología y de tanta conexión a los dispositivos, conectar con la naturaleza, conectar con los animales, sí. Pero también poder crear memorias que tú puedes subir a tus redes sociales. Aquí tenemos muchísimos sitios donde tirarse fotos también. Todas. Y terminamos preocupándonos porque todo el miembro de la familia encuentre un espacio seguro, cómodo y algo divertido que hacer en familia. Entonces, mira, por ejemplo, yo me disfruté mucho el paseo en la piscina con los peces. Sí, el snorkel. Ajá. Así es que se llama, ¿verdad, acá? El buceo en la arrecife de coral. Exactamente. Mire, buceo en arrecife de coral. Es una piscina grandota, simulando un pedazo de mar, ¿verdad? Sí, con más de 200 especies de peces diferentes. Exacto. Con lo que tú puedes interactuar y nadar. Eso, entonces tú vas boyando, para decirlo de una manera sencilla, con tus snorkel y debajo los peces, tú los ves. Todas estas atracciones fueron hechas al mismo tiempo. Sí, y definitivamente uno de los grandes retos que ha tenido el parque es mantenerse actualizado. Entonces, constantemente nosotros estamos en renovación, añadiendo nuevas áreas para sentarse, nuevos restaurantes, nuevas áreas para conseguir picadera y definitivamente que hemos estado siempre actualizando el producto. Así es. Y los delfines, señores. Mire, aquí el encuentro con los delfines es personal. Yo había hecho con delfines antes, pero este es cerquita. Sí, no es que te ponen a brincar, sino que tú lo tienes cerquita ahí, le das la mano, te hacen ruido, te dan besitos. Sí mismo, mira, es una experiencia muy divertida y a la vez deja un mensaje educativo de conservación muy interesante, no solo para las generaciones actuales, pero para todos esos niños que vienen a vernos y tienen y comparten una responsabilidad de futuro junto con nosotros de preservar el ecosistema marino. Pero detrás de todo eso hay unas historias interesantísimas de cómo se da ese cuidado a esos animales. Una de las cosas que yo te enseñaba a tu llegada era las diferentes certificaciones internacionales con las que nosotros trabajamos y para nosotros las que son de bienestar animal y garantizan que nosotros, bueno, tenemos un buen cuidado de los animales y que somos respetamos los estándares internacionales que hay, para nosotros es prioridad. Así es, total. Virgin Hansen, ella es la directora de Relaciones Públicas de Ocean World, este parque acuático de educación, de especies marinas, de diversión que usted no se puede perder cuando venga a Puerto Plata. Puerto Plata es un destino maravilloso, el más auténtico de República Dominicana. ¿O no, Virgin? Lleno de experiencias que te conectan en cada esquina con la naturaleza y la historia y la cultura. Vaya. Hay mucho que ver. Tú eres muy puertoplateño, ¿verdad? Totalmente, sí. Mi familia está en la historia de aquí de Puerto Plata, sí, o sea que lo llevo en el corazón. Así es. Gracias, Virgin, por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí. Vuelvan pronto y que vengan todos tus... Toda esa audiencia va a venir a Puerto Plata a disfrutar de este hermoso destino turístico y de Ocean World, este parque temático esperando. Bellísimo. Chabón está muy interesado en apoyar a la comunidad y por eso tenemos emprendedores cuyas empresas son familiares. Aquí tenemos el área de la madera, o sea, todo lo que se realiza es a base de madera, todo orgánico. Sí, somos una organización de más de 265 familias que dependemos de este material para vivir, para sobrevivir. Sí, artesanías hechas en madera para que los... Sí, es el nombre real del material que utilizamos acá. Bonito. ¿Y cuántos años tienen haciendo esto? Tenemos alrededor ya de... Bueno, con la asociación fundada tenemos ya 27 años. Bien, aquí tenemos el área de repapel. Todo lo que se hace es con papel reciclado. También es una empresa dirigida por mujeres de la comunidad. Hermosas todo esto, me encantan las artesanías. Miren esto. ¿Cuánto llevan haciendo esto? Nosotros tenemos alrededor ya como de 8 años. ¿Sí? Somos emprendedoras, mujeres. Echa para adelante. Claro. Se unieron y le dieron este espacio y aquí muestran las artesanías. Para nosotros ha sido un privilegio. Primeramente damos las gracias a Dios y luego a Ocean World, gracias a todo lo que nos ha apoyado, todo lo que por ello estamos aquí. Así. Y estamos para brindarle todo lo que podemos a nuestro visitante. Así es. Bien, y esta área que no puede faltar, claro que no, es el área del chocolate, totalmente orgánico, cacao, totalmente hecho en República Dominicana. ¿Y ustedes también es una empresa familiar? No, esto no es una empresa familiar, es una institución. Okay.
hecho por más de 30 mujeres, que de esto ellas sostienen sus hogares. Ellas decidieron tomar esta decisión, empezaron este proyecto cuando vieron que el cacao se estaba perdiendo en su región. Entonces empezaron con este proyecto. ¡Qué bonita historia! Cacao y chocolate por mujeres. Echa para adelante. ¡Qué rico! Me gusta doblemente ahora. Gracias. Y así se llama, Chocal. Bueno, el café dominicano también tiene su sabrosura. Díganme de este emprendimiento. Este es un equipo de caficultores a nivel nacional, donde cada provincia del país tiene una representación. Como vemos, tenemos diferentes colores, cada color representa una provincia del país. Son orgánicos desde el proceso de la siembra hasta llegar acá. Todo manualmente, no se utiliza ni químico ni colorante, ni al proceso de la siembra se utilizan pesticidas ni nada que acelere el proceso. Y algo que no puede faltar, que son claro que el puro, ¿no? Los cigarros dominicanos. 100% dominicano. Esta sí también es una empresa familiar que se dedica a la elaboración de cigarros a base de tabaco, obviamente, sí. Y es muy popular en nuestro país. Claro. ¿Y Papo, qué es la marca familiar? Esto es una empresa familiar. Nosotros cultivamos el tabaco, sí. Procesamos el tabaco completo y elaboramos el cigarro. Si quiere, le hago una pequeña demostración. Pero cómo se hace. Por supuesto, tú eres el artesano. Sí. ¿Y hace mucho haces los tabacos, los puros? Sí, sí, ya tenemos 12 años. ¿Tú haciéndolo? Ah, yo tengo 4. Sí, mira, miren cómo es que se hace. Échenlo para aquí un poquito. Me gusta cómo hacen el corte. Cómo con esa creatividad, cómo envuelven las hojas para hacer el puro, porque eso es lo que es un puro, es un envuelto de muchas hojas de tabaco. ¿Y todas las hojas las cultivan acá en Dominicana? Sí, todas son natales aquí dominicana. Mira, si quieres puedes ver ahí el proceso. Por eso es un tabaco fuerte, ¿no? Más auténtico. ¿Por qué tienes acá? Tenemos tabaco fuerte y suave. Gracias. En Tacones llega a ustedes gracias a Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Y a Arajet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Puerto Plata también es un destino de cruceros. Todas las semanas llegan varios cruceros de diferentes líneas del mundo hasta acá como parte de los circuitos. Este que tenemos acá viene de los escandinavos, imagínense, del Noruega Breakways, uno de los más grandes, y llega aquí al puerto Taino Bay, así es que se llama este puerto, pero además se encuentra en la plaza o la fortaleza de San Felipe, otro de los atractivos o museos que tiene la ciudad. Usted viene, disfruta del museo con su panorámica y su malecón y además observa los cruceros que llegan a disfrutar de Puerto Plata como parte de los circuitos. Sin lugar a dudas que Puerto Plata lo tiene todo. No pueden perderse este paseo cuando vengan a la República Dominicana. Pueblos de nuestra América, existe la Plaza Central, donde se encuentra la Catedral, que es producto de ese intercambio cultural de la colonia. En el caso de Puerto Plata, las casas victorianas que se mantienen tan hermosas, miren cómo están de bonitas, que hay que visitarlas. Esta plaza de ahí detrás,
Eso debe tener dos siglos, ¿eh? Y por supuesto, el Paseo de las Palomas. Estas son las plazas centrales que tienen todos nuestros pueblos en América Latina y también en Estados Unidos. Por eso usted no se lo puede perder cuando viene a Puerto Plata, venir a la Plaza Central y hasta escuchar una misa si es necesario, ¿no? Disfrutar de Puerto Plata, la 9 del Atlántico, cuando venga a la República Dominicana. Esta fue la primera parte de nuestro programa desde Puerto Plata, República Dominicana. No se pueden perder la próxima, que sigue buenísimo. En Tacones Televisión, informativa, cultural y turística para todo el continente.